Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Adma Games. Gracias por pasarse, subimos contenido diario, no se lo pierdan. Suscríbanse para no perderse nada, activen la campana del canal, denle a me gusta al vídeo de entrada, que se agradecen mucho los me gusta, ayudan mucho. Compártanlo en sus redes sociales y síganos las nuestras, que las tienen todas aquí debajo en la descripción. Y comenten. Comenten qué les parece los vídeos. Sí, los leemos todos, gracias por comentar. Y a disfrutar de los videojuegos y del canal. Muy buenas, Admanicos. Muy buenas, Admanicos. Bienvenidos a un nuevo vídeo de reacción aquí en Admanicos. Sí, reaccionamos al Pokémon Presents del pasado 26 de febrero de 2021. Ayer mismo, en principio, si subimos este vídeo, pues sábado. Así que, bueno, esperamos que lo vean con nosotros. Si ya lo vieron, pues no pasa nada. Pero bueno, nosotros no pudimos emitirlo en directo porque pues nos pilló en horario que no podíamos. De mañana, pues no podemos porque estamos trabajando. Pero estamos haciendo esta vídeo reacción, reaccionándolo sin haber visto nada. No hemos hecho spoilers, sino sobre la marcha. Por la tarde, día 26, estamos grabándolo para subirlo ya mañana. Y de hecho también muchísimas gracias a todos los que no hayáis visto esto, que seguramente no haya ninguno. Claro. Todo el mundo lo habrá visto. Seguramente. Pero aquellas personas que hayan esperado a reaccionar con nosotros, de verdad muchísimas gracias. Gracias por ese apoyo extra y vamos a ver qué tal. Bueno, vamos allá, decir que son 20 minutos de vídeo. Vamos a ver, 25 años. 25 años, de una aventura sin fin. Oh. Fantástico Pokémon en los inicios. Es que no nadie se cansa. Bueno, nosotros no nos cansamos. La Game Boy. Bueno. El 96. Nosotros no nos cansamos. Oh, rojo y verde. Ahí, bueno era azul. Rojo, azul y estaba el verde ahí. El cable link, las cartas. Las cartas también. Madre mía. El anime. Exacto. Brutalísimo. Eso era unos vicios. Y la película. Sí. Azul brutal. Y amarillo. ¡Hombre! El Transfer Pack de Nintendo 64, Las batallas ahí con ese Pokémon Stadium. Con un micro para hablar. De verdad. ¡Qué bueno! ¡Oh, los Tamagotchi! Contadores de pasos, exactamente. Ah, contadores de pasos, vale, empecé los Tamagotchi. El pinball de Game Boy Color. De Pokémon. ¡Qué bueno! La cámara. ¡Ah, el Pokémon Snap! Que lo anunciaron también para Nintendo Switch. Sí, este año, 2021. Exactamente. Bueno, oro y plata. Y hay por ahí unas ideas, pero nosotros tenemos ideas que traigan el negro y el blanco, a ver si ojalá. Sí. El cristal. Ah, mira, está móvil. Fíjate qué móvil, qué móvil del momento. Los más jovencitos no habrán visto son móviles. Bueno, todos los dispositivos que había, que sacaron para... Es que Pokémon ha sido muy, muy brutal. Es que ha sido un boom. Y sigue siendo un boom. ¡Ahí va! ¡El lector! Exactamente, el lector de tarjetas. Bueno, Rubí y Zafiro, este sí que no lo llegamos a jugar. No. Y conectando ahí los cables, eso sí. Las cartas de cambio, el anime, ahí está. Qué maravilla el anime. Es verdad que bueno, yo las primeras temporadas sí que las seguí más del anime, luego ya sí que me perdí un poco, ¿no? Pero las volví a empezar hace poquito y me quedé en las 7 o las 8 por ahí. El Reader, TV Show, madre mía, todo lo que había, la expansion card. Sí, Pokémon Paint ahí. Y todo lo que hay. Soy Motion, qué chulada. Vale, de Nintendo DS, Diamante Perla. Diamante. Vale, Link USB. Y ahora es como por Bluetooth, ¿no? Sí, el intercambio global. Los enfrentamientos así con cartas. El anime, platino. Luego esos, más que remakes, quizás por remasterizaciones, ¿no? De esos juegos. Que los llevaron a Nintendo DS, sí. ¡Hala! Una cabina de arcade. Ah, cabina de arcade, qué guay, ¿no? Esto sí que no lo he visto. ¡Hombre! ¡Negro! ¡Blanco y negro! ¡Blanco y negro! Vale. Hombre, en DS... Sí, exacto, luego sacaron blanco 2 y negro 2. Exactamente. Películas también, que han salido un montón. Está el blanco 2 y negro 2, exacto. Exactamente. Pues es que Pokémon es una saga muy prolífica, es que sigue, no para de vender. Y hay mucha gente que la critica, pero es que al final termina comprándose el juego. Bueno, el Let's Go, Pikachu de Rubí fue brutal. Exactamente. Luego Pokémon Espada Escudo también está arrasando. También. Por otra parte nos gustó más el Let's Go, pero también son muy buenos títulos. Exacto. El Y el X. Y el X, exactamente. Las mega evoluciones. Este es nostálgico. A mí me parece brutal esto, porque te hace un resumen de todo. El Rubí. Y tiene recuerdos prácticamente de todo, ¿no? Es fantástico, de verdad. Me encanta este vídeo, así, este inicio, que nos mete en situación. Ojalá enseñe ahora un nuevo título de Pokémon. Ojalá. Y que nos explote la cabeza. Pero hay que apoyar. Porque muchas veces a la gente se le va un poco la boca, ¿no? Dice, sí, yo este me lo voy a comprar. Y luego no se lo compra, entonces dice, hay que comprarlo. O sea, si te interesa, cómprenlo. Cómprenlo, ¿no? Luna, cómprenlo, oye, me lo he comprado. Esto fue un retorno para nuestra parte, por nuestra parte de la saga con el Sol y Luna. Ah, sí, Sol y Luna. Me encantó Luna, me flipó. Sí, sí, sí. Ese cambio es verdad que es un cambio que estuvo cuestionado. Y luego Ultra Sol y Ultra Luna, que también posiblemente fue un añadido ahí más que le pusieron. Sí, y como no, el Pokémon Go, que todavía estoy jugando. Todavía, no, pero mucho, ¿eh? Bueno, luego ropa también que han vendido. Tú, sobre todo, yo diría que en Japón. Detective Pikachu, juegazo brutal. Y la película es fantástica, literal como el juego. Con ganas de una segunda entrega, ¿no? Una segunda parte. Sí, de Detective Pikachu, que ya está anunciada. Vale, Spy y School. No. Sí, sí, bueno, sí, sí, creo que sí. No se sabe cuándo, sí. Pero sí, Spy está en Gigantamax. Bueno, ¿vale? Batallas remotas ya con las cartas ahí, cómo ha ido evolucionando todo, qué brutal. Con el anime, la pase de expansión que a nosotros no nos gusta, eso sí es verdad. El juego este de lavarse los dientes con Pokémon. Oh, Virtual Festival. Te pones unas gafas y estás ahí en el Virtual Festival. Ahí está Pikachu. Hombre, que hagan algo con realidad virtual molaría también. También. Algo más. Aunque hay mucha gente que no, uy, no le gustaría la realidad virtual. Colección, libros, bueno, de todo. Bueno, porque es que es increíble. Todos los peluches, tengo ahí el Pikachu. Cada vez van abriendo más tiendas en más países y eso es increíble, como si fuera la primera vez. Ojalá abrieran algo aquí en España. Viva Chipaco. De verdad, ¿eh? Vamos a ver en qué se resume todo esto. Todavía quedan 15 minutos de vídeo. Todas las posibilidades en tus manos. Y también tengo la Pokéball Plus. Es que es un símbolo. Bueno, en Pikachu, evidentemente. Pokémon 25 aniversario. 25 Nos habíamos olvidado de este aniversario, porque este año 2021. Bueno, pero es que no necesitan. Pokémon ya de por sí, ¿no? Mira los peluches que me gustan a mí. Bueno, me regalaste el Charizard y el Charmander. Sí, el 27 de febrero, ¿no? Que fue el día que Pokémon Rojo y Pokémon Verde salieron ahí al mercado, ¿eh? Qué maravilla. 25 años, que es increíble. ¿Viejo? No. Cuando salió yo tenía un año, por ejemplo, y así mira, ¿eh? Más joven. Yo tenía 6 añitos. ¿Y este cuántos años tendría este muchacho? Este tendría mucho más. Novedades. El Pikachu es un poco cabezón. Pero está separado Pikachu. Pikachu está separado del resto, ¿eh? Ese tiene dos Pikachu. Vale por dos. Jefe de operaciones. El Snap, New Pokémon Snap. Este sí, el que decíamos antes. Sí, que básicamente es sacar fotos, ¿no? Sacar fotos. A los Pokémon que te vas encontrando. Pero mola mucho todos los añadidos en el Nintendo Switch. Vale, vamos a ver. Pues es un juego que salió en Nintendo 64. Pero mira qué bonito, qué bien se ve. Hombre, se ve genial. Vale, región de Lensis. Una nave. A la jungla, al desierto, bajo el mar. Qué bonito. Vale, claro, para explorarlos en su hábitat natural, efectivamente. Es un poco relajado, simplemente te pones a ver y sacas fotos y ya está. Ah, mira, profesor Espejo. Espejo. Rita y Yoit. Vale. Estás en buenas manos. Venga, vamos a ver. Pichu. Ay, Pichurri. Raichu surfea. Es de Alola, Por eso surfea. Vaporeon. Momento perfecto. Bueno. 63 fotos de ella. ¡Oh, Tiranitar! ¡Qué manera de zampar! Sí, sí, sí. Le salió a poco, ¿eh? Un Pinsir por ahí. Hoothoot. Bueno, Hoothoot, exactamente. ¡Qué simpático! ¡Contentísimo! Los búhos viven por la noche. Lumini. Los orbes Lumini para hacer que brillen. Para que salgan mejor en las fotos, ¿no? Ay, me encanta este es mi principal en Pokémon Espada. Exactamente. Bulbasaur. No, Venusaur. Bueno, pues ya no sé si es Venusaur o... Venusaur, ¿no? Sí. Pues hay tantos ya, tantos Pokémon que yo he perdido ya la cuenta. Sí, hay un montón. Hay por lo menos 500, no sé, 1000. No, más seguro. Oh. Ah, no, vale. Pero los clásicos todavía me acuerdo. Los 120 principales creo que son. Todavía me acuerdo de los nombres. Oye, sí. Ah, le pones stickers, lo decoras, haces un cuadro. Muy bien, Kanjaskan. Esto es como en Instagram, para publicarlo en Instagram, pues le pones unos filtros, unas cositas y lo publicas. Claro, la compartes con jugadores de todo el mundo. Ah, vale. y te van votando, qué guay. Vale. Hombre, esto fomenta mucho la creatividad, hacer locuras ahí de repente. La verdad es que te puedes mover eso por todos los hábitats. Bulbasaur o Blastoise. Ya verás la gente haciendo memes y todo con, con las fotos estas. Pero... yo me quedaría con la gente que disfrute, de verdad, con el videojuego. Pero memes divertidos, ¿no? Me refiero. Ah, bueno, vale. Que a lo mejor, yo qué sé, sale en una posición comprometida a un Pokémon y le saca una foto. Eso seguro, ¿eh? 30 de abril. 30 de abril, perfecto. Qué bonita la carátula, me encanta. Ya queda poco. Queda poquito. Y esto tiene que caer. A ver. 30 de abril. A reservar, dice. A reservar ya, que se agotan. No, no se van a agotar. Vale, eventos del día de Pokémon. Uy, Sassy de Samacenta ahí al fondo, qué bonito, los peluches. Pikachu Gigamax. Vale, por lo visto no se podía enfrentarte a Pikachu Gigamax. Exacto. Ah, el Café Mix. Mira, recibiréis 2.500 bellotas solo por iniciar sesión. Ah, bueno, pues lo voy a abrir, pues hace tiempo que no lo abro. Hombre, solo hacen eso para motivar a la gente a que entre al juego. Celebración inspirada en canto de Pokémon Go. ¡Hala! Ah, vale. Articuno, Saldos, Moltres y Mewtwo. ¡Qué bueno! Vale. Yo cuando conseguí Mewtwo en el Pokémon Azul fue piquísimo. Ah, le está en Pokémon Master X, ¿eh? Pokémon Master X. Vale. El Charizard, vale, llegará ahí, perfecto. Ole. Noticias de videojuegos Pokémon. Uno a lo mejor es una nueva entrega, ¿eh? A ver. A este vídeo. Que me explota la cabeza. Vamos a ver. Es emocionante, ¿eh? Ahí va. 2019, vale. 2016. O sea, estamos yendo hacia atrás. 2013, 2011. O sea, a lo mejor es un remake de algún juego. Un remake del negro... como habíamos dicho, ¿no? El negro blanco. Blanco y negro mix. Molaría. Nintendo DS, espera, entonces... podría ser, ¿eh? Podría ser de claro. Esa. Pero claro, depende de qué año sea, ¿eh? A ver. No es negro. No. Lo tenemos en la ADS. Este no es... ah, se me ha ido el nombre. Vuelve a deslumbrarte. Ah, ¿cuál es? Se me ha ido el... pues es que yo no he jugado a los de DS y 3DS. Este no puede ser los de Diamante, Perla y Perla. Yo qué sé, yo por decir algo. Vamos a ver si ahora lo aclaran, pero mira... porque es verdad que Rubí y Zafiro estaban en Game Boy Advance. Y es como un remake, porque está... o una remasterización. Puf, una remasterización, ¿no? Bueno, vamos a decir un lavado de cara. Vamos a llamarlo así, ¿no? Un lavado de cara. ¡Qué guay! Sí. Mola. Yo creo que tiene pinta, ¿eh? Porque es que Rubí y Zafiro, que aunque tuvieron una... no sé, un lavado de cara en Nintendo DS, si no recuerdo mal... pues es que salieron en Game Boy Advance. Y estos no son Rubí y Zafiro, así que el siguiente yo diría que sería eso. A ver. ¡Diamante brillante! ¡Diamante brillante! ¡Y Perla reluciente! ¿Cómo mola? ¡Diamante y Perla! ¡Oh, no! ¡Finales de 2021! ¡Oh! ¡Qué bueno! Esto va a ser compra segura. ¡Sorpresón! En Nintendo Switch. Sin duda alguna, de día 1. Increíble. Uno para cada uno, Adrián, otra vez. Esto va a caer. Diamante Perla. Yo me quedo con Diamante. Bueno, a mí me tocará la otra. Porque vamos a entrar en una nueva era. Perla reluciente. ¿Esto qué es? ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Cómo? De Sinnoh. Imagen no presenta del juego. En un paraje salvaje. Espera, ¿esto es otro? Con el ir y venir de la gente. ¡Qué bueno! Vale. Ay, Dios. Y ahora que habrá alguna amenaza o algo. Un volcán. ¡Oh, qué bonito! Espera, esto... ¿qué dice ahí? ¿Qué es esto? De una versión definitiva del juego. Ah, vale, exacto, sí. Todavía, claro, está en... ¡oh, es como... sí, bueno, como espada, escudo, ¿no? La misma idea. El mismo motor. Sí. Tiene otro personaje. Pero se ve increíble, ¿eh? Qué chulo la hierba alta. Ahora, y te haces la croqueta ahí. Haces un... ¡Hola! Y ves ahí los Pokémon altos. Ah, como no sé, la cámara distinta. Y para capturarlos. ¡Ay, va! Y aguardas ahí a que se... ¡Ay, va! El combate es así. ¡Qué cosa! Bueno, claro, esto combinado con el Pokémon Go, que simplemente tiras la... Bueno, la verdad que no... Bueno, y Pokémon Let's Go, ¿cómo pero sea que la mecánica, la O sea, la Pokémon. Porque es que a lo mejor no tienes que debilitarlo, sino que tiras la Pokémon y ya está. Como el Let's Go. Exactamente. Bueno, eso gustó y no gustó. Eso sí es verdad. A nosotros sí nos gustó, la verdad. A ver... Pero tiene pinta de que bueno, sí, que están combinando, digamos, un poco los dos juegos, ¿no? La Espada Escudo con Go. ¿Y será Pokémon Espada Go y Escudo Go? No sé, pero ¿qué será? ¿Forma de la parte, o sea, la parte principal de la línea serie? Principal, pues, a lo mejor, o sea, ¿tendrán los Pokémon iniciales o eso cambiará? ¿Será distinto? Ah, mira, aquí hay, estos son los míticos, los legendarios. ¿Esto qué? No, ¿esto qué es? Este es nuevo. Esto es un legendario nuevo de este juego. Esto es como una especie de Mewtwo. Leyendas Pokémon. Leyendas Pokémon. Arceus. ¡Wow! ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? A principios de 2022. ¿Pero qué es esto de Leyendas Pokémon? Leyendas Pokémon. Me ha encantado. Dos nuevas entregas para la serie, ¿eh? Ah, mira, maldita en Sinnoh. Dos nuevas entregas. ¡Oh, qué brutal! Diamante Brillante y Perla Reluciente. Yo soy Diamante Brillante, tú eres Perla Reluciente. Ah, bueno, bien, Perla Reluciente. Son remakes muy fieles de los juegos de Pokémon Diamante y Perla. Hace 15 años se lanzaron en Japón en DS. Qué bueno, ves, a nosotros nos encantan los remasters, los remakes, todo, o sea, todo. Que sigan, que vuelvan a traer estos juegos. Vuelvan porque sacan juegos nuevos también, no que paren de sacar juegos nuevos. Y porque nosotros de verdad que estos no los disfrutamos en su momento, pues ahora los vamos a disfrutar. Sin duda. Claro que sí. Qué maravilla. Wow. Pues este día uno, pues, vamos, es que está siendo un evento espectacular ahora mismo. Espectacular, para todo, para todo, ¿eh? Para todos. Este Pokémon Presents me está gustando mucho. Pokémon Home no me gusta tanto, eso sí. Desarrollado por Ilka, ¿eh? Junto a Game Freak. Vale. Junichi Masuda. Ah, vale, que fue el director de los juegos originales. Bueno, está bien, está bien. Vale, si no. ¡Qué bueno! Se han transmitido generación a generación. ¡Qué maravilla! Es que de verdad es espectacular. Es de agradecer esto, es precioso, o sea. Son personajes así todo tan es que se ha respetado cuidadosamente, ¿eh? Cuidadosamente para que sea lo más fiel. Mira qué bonito, la verdad. ¡Qué bueno! Turtle, Chin-Chan y Piplup. A mí me cae bien Piplup. Yo soy siempre de fuego. Qué bueno. Lo que el monito no me gusta tanto, pero bueno. Ah, vale. Oh, el pelo de este. Vale. Lo bueno es eso, que es que lo hayas jugado o no, lo vas a disfrutar seguro. Claro. Yo tengo ganas de jugar este, que no lo he jugado. Qué guay. El Switch pega todo, con la portabilidad, con... Exacto. Con la maravilla que es la consola, vamos. Mira, simultáneamente, exactamente a finales de año. Pues va a ser un lanzamiento muy importante. En nuestra opinión, sí, ¿eh? Para este año 2021 es un bombazo, ¿eh? Sí. Oh, Dios mío. Ya verás tú. Va a caer como el que más. Leyendas Pokémon. Arceus. A ver qué nos cuentas. A ver qué es esto. Un nuevo enfoque. Pero mola muchísimo ese nuevo enfoque. Experiencia Pokémon totalmente nueva ahí en Game Freak. ¿Cómo mola? Ah, otro vídeo. Ah, a ver. Vale. Bueno, que nos expliquen, ¿no? Un poco más. Sobre todo los detalles estos de combate. Cómo va a ser un poco la, o sea, el tema de la historia. Vale, claro, es que es en la misma región que Diamante y Perla. Me parece genial. Es como un tercero ahí, pero nuevo. Sí, es otro enfoque, otra forma de jugarlo. Pues, me parece genial, porque para que nadie se queje, o sea, tenéis de todo. Tenéis de todo aquí. Es una grandísima idea, además enriqueces más pues esta época, este momento de la época en sí, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, aquí tenemos a Rowlet, Cyndaquil y Oshawott. Sí. Yo elijo a Cyndaquil. Vale. Pues hombre, aquí... yo soy muy de Cyndaquil. Pues a mí que los otros tampoco me llaman mucho la atención, ¿eh? ¡Ah! Y nos darán vuestro propio Pokémon inicial. O sea, esa es la misma idea, eso se mantiene. Oh, eso te agradece. Lo enteró por todo un rincón de la Unión para crear la primera Pokédex de Sinnoh. ¡Ah! Oh, ¡wow! La primera Pokédex. O sea, estaremos en ese pueblo que será la base y desde ahí tendremos que ir al resto de sitios. Vale. Combatir. Combatir. Ah, con el equipo también. Vale. Y mira, los combates ahí vas girando, está chulo. Sí, lo han ido cambiando, ¿no? Vuestra habilidad para atrapar y combatir. Y completar a Pokédex. Pero eso, claro, ¿qué significa? O sea, si tendrás que debilitarlos o no, porque... El Pokémon singular. Ah, el Pokémon se llama Arceus. Ah, Arceus. En el título está. Claro, ahí está. Creó todo lo que hay en el mundo. Hombre, pero no nos tendremos que enfrentar a él. Pues a lo mejor sí. Si lo creó todo eso, ¿no? ¡Wow! ¡Genial! ¡Qué maravilla! Y tiene pinta de como mundo abierto, ¿no? Como más... Tiene pinta que sí. Yo espero que eso, que no haya tiempos de carga. Ojalá, ojalá. Eso pero en Espada y Escudo tenías las zonas esas para explorar. Eso sí. Y a lo mejor combinaron esas zonas de explorar con vale. Los típicos, los tradicionales, ¿no? También puede ser, ¿eh? A principios del año que viene, bien. Sí, sí, sí. No hay prisa. Exacto. Cada uno distinta. Claro, es que puedes jugar a cualquiera. Porque son distintos. La nostalgia, evidentemente. Y el nuevo camino. Si es que lo tienes todo ahí. Perfecto. Brutal. Pues genial. Me parece genial. Uy, quiero todos esos peluches, quiero todo. Ahí está Blastoise, ¿eh? Bueno, sí, tengo a Charmander, a Charizard y a Pikachu, no me puedo quejar. Hombre, muchas gracias por acompañarnos, por muchísimas gracias por presentarnos a ustedes por este pedazo de vídeo. ¡Genial! Bueno, qué maravilla de evento. Brutal. Pokémon Presents. Brutal. Aquí tenemos los peluches que tenemos, ¿eh? Charizard, Charmander y Pikachu. Y los tres en pequeñito aquí, la figurita esta de Espada y Escudo. Exactamente. Que no recuerdo ahora mismo los nombres, ya me he olvidado. Son tantos nombres. Pero bueno, que son chulísimos, Espada y Escudo. Y qué maravilla que hayan presentado ese... Bueno, hablar un poquito del New Snap, el de fotos. Luego presentaron ese Diamante y Perla. Exactamente. Que lo traen de nuevo. Diamante, bueno, yo me acuerdo de Diamante Brillante y Perla Reluciente. Ah, yo pensaba que iba a ser Radiante. Reluciente, bueno, también. Yo soy Diamante Brillante. Me lo pido. Y bueno, y luego ese Pokémon nuevo que tenemos que saber algo más. Arceus se llama también el legendario, ¿no? Y que tiene buena pinta, tiene una pinta espectacular, así como más estilo mundo abierto. Yo creo que han combinado lo bueno de la Espada y Escudo con los clásicos y va a ser un combo brutal para este 2022, para el próximo año 2022. Pero antes tenemos ese Diamante Perla de 2021 que tiene que caer y también esa actualización que está en el Café Mix, que si entro pues tendré ahí unos dineros que me quieren dar, así que voy a entrar. Exactamente. Para sumarlo. Así que de verdad, si os interesan estos juegos... Pues, evidentemente, como siempre decimos, hay que apoyarlos, hay que comprarlos, ¿no? A ver que lo compres y dices, ya lo tengo, ¿no? Porque es que si no, al final parece que es eso, ¿no? De, sí, me lo voy a comprar y luego al final no lo compras. Apoyen Pokémon, hay que apoyar, pero si seguro, porque Pokémon ha vendido lo que está escrito y seguirá vendiendo. Y esta presentación es brutal y venderá muchísimo todo lo que salga, porque es una serie mágica, nostálgica para todos y para muchos. Y nada, que muchas gracias por haber llegado hasta este final de vídeo. Gracias por esos me gusta arriba, esos me gusta por esta reacción que hacemos hoy 26. Bueno, y si no te ha gustado, dale al no me gusta, pero dale a me gusta o no me gusta, dale algo, por favor. Y comenten aquí debajo qué les ha parecido este Pokémon Presents y estas reacciones y todo lo que quieran, que los leemos todos. Gracias por compartirlo en sus redes sociales también para llegar a más gente. Nosotros lo compartimos en las nuestras, que las tienen aquí debajo en la descripción. Twitter, Instagram, Telegram, Discord y Twitch. Hacemos directos en Twitch los martes y sábados, los viernes aquí en YouTube. Y además tenemos el canal Retro, que también tiene enlace aquí debajo, Adma Retro Games, que traeremos algún jueguito, pues no sé, de todo tipo. Bueno, de Pokémon no, pero de otras cosas sí. Algo haremos. Y muchas gracias por el apoyo a todos. Gracias. Y hasta mañana, porque subimos contenido diario. Hoy mismo, que en principio es el sábado, toca directo. Estamos en directo en Twitch. Exactamente. Así que lo esperamos. No dejéis de jugar, no dejéis de vivir. Te puse ese porque es naranjita y te destaca con el suéter. Si te pongo a Pikachu, es que parece que lo tengo estampado aquí y todo, ¿eh? Claro, pero si te pongo a Pikachu, estampado en 3D. No se te ve. No se ve. ¿Ves? Ah, no se ve, lo oculto. Claro, lo oculto, ¿eh? Viva Pikachu, Chipaku, Charizard y Charmander. Mis Pokémon favoritos de siempre son. A mí me gustaba Charmander más Squirtle. Pero no tenemos peluche de Squirtle. Ah, qué pena.